Hello, buenas, vea, quiero estrenar eso, las preguntas, ¿cómo es? Que ustedes me preguntan y cómo es. ¿Cómo es? No entiendo, todo el mundo lo hace y yo quedo como, como que me parece tan curioso. Me atropellé la tecnología, perdón. Bueno, ahí me metí como en las opciones y metí ahí como encuesta, hago preguntas y ya, ¿y ahora qué hago? <laughs> Ay, espero que pronto... Me encantó, ya entendí, pero no entiendo. O sea, sí, creo que enten... me llegó una notificación. O sea, me salió como en donde salen los likes y bueno, pero espero que pronto La respuestas. Es que espero que pronto. Wow, ¿que si hago dieta? No, pero nada. O sea, aparte, de hecho, me alimento mal y eso no es un consejo. Yo no como verduras, no como vegetales, eh, sí pues, como muchas frutas. Eh, bueno, como un par de verduras. Pues, imagínense que estoy aquí en México. Eh, es, estoy en un reality de baile que se llama Mira quién baila. Ahí pueden ver videitos, ahí todo está en internet para los que no, no están aquí en México ni en Estados Unidos. ¿Y el anillo para cuándo? <laughs> no, sí, no, eh, no pronto, realmente no sabemos, pero creo que antes que casarnos tenemos otras prioridades y pues un anillo no nos hace querernos más ni menos, eh, pero bueno, eso va a pasar. Muchas gracias, un saludo para vos, eh, amo la naturaleza, eh, amo y trato de respetar en lo que más puedo todo lo que tenga vida. Pues yo creo que no solamente perseverante, sino que con los años me he dado cuenta que los deseos sí se cumplen, solo que no se cumplen solo por desearlo, sino que hay que trabajar para cumplirlos. Así que si deseas algo, trabaja y vas a ver que lo conseguís. ¡Nay! En este momento tengo... 21 o 20, 21 o 20. ¡Ja, <laughs> ja, porque me parecen muy incómodos, porque me, me, me estorba me, todo el tiempo jalándome ahí el calzón para sacármelo. Obviamente, cuando pues tengo faldas o vestidos o, o momentos necesarios, pues los uso, pero de repente no. Que si soy grosera, depende. Con la gente, no, no soy grosera. Obviamente, pues hay días donde uno está como de mal genio y pasa uno por ser un poquito serio, pero jamás grosera con la gente. De palabras, sí, a veces utilizo varias, no muchas, pero un par de palabras. Pues, wow, tendría muchos consejos por dar, pero creo que siempre conozco a alguien le digo: ve, acordate que pasamos el 80% o más de la vida trabajando, así que elegí lo que de verdad te guste, porque ese gran porcentaje lo vas a dedicar a eso. Ay, fue madre, traté de responder lo que más pude, pero bueno, en ese momento me toca salir corriendo porque me despisté ahora y tengo que bajar porque voy para el aeropuerto, ya llegó mi carro, pero bueno, sí, si tengo internet después. Eh.